Bienvenidos a mi tortura. Antes que nada, vamos a por café. Esto ya es otra cosa. Para los que no lo sepáis, yo desde hace tiempo ya he querido una cámara, ¿sabes? Para grabar con la cámara y después, si necesito usar mi móvil en el vídeo, pues que lo pueda usar. Entonces, ayer hice como una súper búsqueda. Me informé de un montonazo de cámaras, o sea, literalmente, ahora soy un experto en cámaras. La verdad, solo me enteré de como tres. Y tenía para decidir entre tres, ¿vale? ¡Qué bueno está! Bueno, el punto es que he estado entre esas tres cámaras como por una semana entera, ¿sabes? Y quiero una de esas. Entonces creo que por fin me he decidido de una que se llama Canon G7 Mark II. Sí, eso. Y la quería comprar online, pero he decidido que voy a ir mejor a la tienda, ¿sabes? A verlo por si acaso. Y también tengo que hacer un 24 horas en algún sitio, así que si tenéis ideas de dónde hacerlo, que no sea en el baño ni cosas así, porque mi baño es muy pequeño, decídmelo en los comentarios y ya veré qué hago. Pero bueno, vamos con el vídeo, que es a lo que habéis venido. A ver mi tortura. ¿Cómo os gusta verme sufrir, eh? O sea, eso no es bonito. Es broma, seguimos. Me acabo de levantar. Son las 10:30 y todavía no me han dicho que haga nada. Pero bueno, me voy a vestir y después voy a ir a por café. Siempre dejo mi cuarto súper desorganizado, tío. Es que cuando grabo me da mucha pereza recogerlo. Mi madre va a ver esto y me va a matar. Se me ha caído. Bueno, esta ha sido la peor transición, ¿confirmamos? Sí, ok, venga. Voy a ir de camino a desayunar a ver si me dicen algo. Está dormida. ¿Esto qué haces cuando no tienes un perro, vale? Eres muy molesto, lo sabes, ¿no? ¿Me estará escuchando? Mi bebé es muy obediente, mira, se va a su casita sin decirle nada. Hay que ponerle nombre. No he roto la puerta del milagro. He podido hacerlo sin que me digan nada. Así que bueno, ahora voy a recoger mi cuarto. Me voy a hacer la cama y tal, porque si no va a estar todo hecho un desastre. Y a mí me gusta, pero a mi madre no. Ya me lo he acabado, es que está tan bueno. Ahora voy a editar. Pero todo está bien. Bueno, estaba editando, Inés, ¿qué me has dicho? ¿Piensas examinar conmigo? No, es un besito. Así que, como te tardes una hora y pierda una hora de mi vida, o sea que me vas a tener aquí de espectador. Bueno, ¿cómo? Si quieres tengo un huevo frito, pero yo no sé hacer bien huevos fritos, ¿eh? Pues bienvenidos a Iker Cocina. Bueno. Está ardiendo. La luz está un poquito como el culo. Higiene. Pero, ¿qué haces? Oh my god, soy idiota, lo abrí aquí. Segundo intento. Esto no es una buena idea. Pasa esto. Bitch. Oh my god. He hecho un desastre aquí e Inés está ahí tranquilamente desayunando. He tirado agua para que se enfríe. Es que no quiero esperar tanto rato para limpiarlo. Bueno, Inés, ¿ha salido bien? O sea, ¿cómo sabe? Pues sabe bien. Aunque bueno, sabe un poco raro. Y bueno, así ha sido como ha quedado. Después Inés ha tirado el huevo. Son las 4:12 y Marina todavía no me ha dicho que haga nada. He terminado de editar una gran parte, o sea, está muy bien lo que estoy haciendo. Y pues ahora nadie me está pidiendo nada porque tienen cosas que hacer. Entonces estoy pensando en algo que pueda hacer porque estoy muy aburrido. Entonces voy a intentar hacer un postre. A ver si me sale, a ver, es muy sencillo, pero es que yo no sé hacer nada que no sea sencillo. Me encanta cómo ha puesto toda esta luz para un mini clip. Mi cuarto por fin está organizado, bueno, olvidemos la mesa, ¿vale? Me voy a llevar mi ordenador porque es que si no, no me sé la receta. No, porque es tan difícil poner una. ¿Alguien me puede decir por qué sigo intentando cocinar si ya he visto antes que no sé? Yo tampoco. Vamos a ver qué es lo que puedo hacer. Ya sé lo que voy a hacer. Vale, no sé si tengo los ingredientes. Ese es el único problema. Bueno, el problema más grande, ¿sabes? Si no tienes ingredientes, ¿cómo vas a hacer algo? Vale, necesito banana. Uy, lo siento, banana. Leche. Esta leche está vacía. Pero dos panes y voy a poner Nutella dentro. Vale. Te hago un frappuccino. Espera, tenemos syrup, pero el vainilla funciona, ¿no? Para... Sí, verdad. Frappuccino de Starbucks. Primero es el hielo, ¿no? Sí, primero es el hielo. Vale, ¿y cuánto era de hielo? Por eso. No, pero espera, separa lo que se me está rompiendo. Bueno, eres... Y que pones agua. ¿Solo tres hielos? Es que nuestros hielos son súper gordos. Voy a poner esta, ¿vale? Está bien. Vale. ¿Le echas hasta cuánto era? No, más. Y creo que son los dos. ¡Ay! ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Alguien me puede decir qué me está pasando? ¡Ay,
Sí, pon una cuchara. Solo una, somos dos. Voy a poner con solo. Vale, ese sabor es muy fuerte, o sea que tienes que poner poco. O sea, mitad de una cucharada. Estoy intentando. ¡Has roto la tapa! Volvemos cuando sepamos abrirlo. Bien, creo que pondré. ¿Solo esto? Sí, sí, sí. ¡Wow! Ese es chocolate derretido, así que Nesquik. Igual el café era. Vamos a arriesgarnos porque no tenemos chocolate derretido ni chocolate sin gluten. Y como esto se supone que es sin gluten, pues vamos a usar Nesquik. Ya os diremos si lo queréis hacer en casa, si sabe bien o no. Así. Hola. Iker, que si no, no vas a llegar. Vale, espera. No, ¿y ya lo cerramos? ¿Ese era el último paso? Sí, ya está. Pues ese era el último ingrediente. Vamos a... ¿Tenemos nata? Ya, pero está caducada. Intentando hacer un clip donde parezca que estoy triste y vengo con esta cara. Es que, ¿qué es esto? Por favor, que alguien me diga qué me está pasando. En fin. Vamos a ver cómo va. Ha roto los hielos, ¿no? Por la luz, seguro que está fatal. Oh my God, está increíble. Sabe increíble. Sí, ahora estoy espuma por encima. Esto está buenísimo. Está buenísimo, 100% recomendado, en serio. Además es fácil. Hay que dejarlo más tiempo por el hielo. Qué bueno está la espumita. Vale, estoy editando esto y me estoy dando cuenta que de ahora en adelante pasan cosas como súper raras. Nos empezamos a reír por cualquier tontería. No sé por qué, pero... O sea, como que no me estoy dando cuenta de las cosas que estoy haciendo. Entonces, bueno, que si veis cosas raras soy yo todos los días, pero bueno, sí. ¡Ah, me pego con el mosquito este! 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 ¡Mira, tío! ¡Mira la espuma! Se ve como, ¿sabéis los mocos esos que son como duritos? Qué asco. Doritos picantes. Tío, mira. Bueno, Marina, ¿qué quieres que haga? Quiero que haga. Estamos aquí haciendo cosas productivas. Marina, sea una buena cámara. Eso no sirves para eso. Hacer wap dance. Yo la canto. ¿Cómo empezaba? Así. Now from the top, make it up. That's so wet. That's so wet. Ya sé, o sea, estoy grabando esto porque ya sé que os interesa mucho, ¿sabes? O sea, verme limpiar. Bueno, ya he terminado de grabar. Al final no he hecho las tortitas, sino un frappuccino. Ha salido súper bueno. En serio, lo recomiendo. Si queréis que haga un vídeo intentando hacer más, decídmelo en los comentarios. Y creo que ahora voy a ir al jardín a editar. Así que bueno, como voy a estar editando, pues prefiero editar afuera. Vale, antes que nada voy a hablar así porque hay gente dormida en mi casa. Porque todavía no vivo solo. Qué gracioso, Jessica. Es tarde, ¿vale? Mi humor no funciona. Al punto. Básicamente no grabé nada porque soy muy responsable y pues... No me acordé de grabar. Entonces ahora estamos aquí por la noche sin vídeos. Pero no grabé nada porque no me pidieron de hacer nada. Porque si me hubiesen dicho algo, claro que hubiese grabado. Entonces, os quiero hablar sobre la vuelta al cole. Yo no entiendo cómo toda la gente está como: ay, por fin, ya quiero volver al cole. Tenía tantas ganas de volver al cole. O sea, bitch, tienes todo el tiempo libre sin ir al cole o teniendo el cole online. Literalmente soy la única persona en el mundo que no le apetece volver, ¿o cómo? He tenido unos problemas editando este vídeo, ¿vale? Hoy por la tarde he llorado como no he llorado en toda mi vida. He tenido mental breakdown. Este vídeo me decía que estaba borrado. O sea, había editado como 14 horas que ya llevo editando este vídeo. 14 o 15 o no sé. Me decía que ya no existía. O sea, como si nunca hubiese grabado este vídeo. Y es como... Entonces, bueno, sí, de repente me he puesto como súper nervioso y no sabía qué hacer. Entonces me he comido 3 bocadillos de Nutella. ¿Sabes qué pasa cuando haces eso además de engordar? Entonces no recomiendo nada que hagáis eso. No sé si hablando tan bajo me estáis escuchando, pero espero que sí. Y bueno, también quiero deciros que el próximo vídeo seguramente sea como una mezcla entre un unboxing de mi nueva cámara que me la acabo de comprar. Y al final no es la Canon G7X Mark. Una de las cosas que me he comprado hoy es esto, que es un trípode.
se ve toda la luz del aro, más la cámara. Entonces, si en el próximo vídeo haré un unboxing de la cámara, de esto que os lo acabo de enseñar aquí, y pues haré algo más, supongo que haré un vlog, porque ahora de repente me encanta hacer vlog. Entonces espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Bueno, no, mejor la intro la hago mañana cuando me despierte, que es que ahora me sentía inspirado para grabar esto. Pero bueno, sí, Iker del futuro, por favor, haz tú la intro. Vale. Vale, o sea, ¿me puedo dormir? Sí, venga. Vale, gracias. Lo siento por esto, ha dado mucho cringe. Estoy con la gorra porque no me he peinado y pues paso de enseñar mi pelo cuando no me he enseñado. ¿Qué? ¿No me he peinado? Es así. Es que, mira esto. ¿Sabes? Yo soy como un demonio, pero en vez de salirme los cuernos por aquí, me salen por... aquí. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si queréis ver más de mi contenido, podéis seguirme en Instagram y en TikTok. Y comentar abajo qué más retos puedo hacer con mis hermanas. Y espero veros en el próximo vídeo. Adiós.